Pues buenas tardes, soy Traxiumset, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo vídeo informativo del Imperator Rome, ¿vale? Antes de empezar os quiero mencionar que ha empezado una nueva serie en el canal de Will Moran. Os recomiendo que paséis a echarle un vistazo, ¿vale? La vais a tener por aquí de fondo. Y es una partida de sucesión al CK2, ¿vale? Empieza él, yo voy último, después van Chavitarnus y después va Genghisar, el de Estrategia Espacial en español. Y echarle un vistazo, es un capítulo muy divertido, partida de sucesión, ya sabéis, nos vamos turnando, intentando simular esa sucesión dinástica, ¿vale? Y muy, muy divertido, ¿vale? Entonces, os venís y le dais like al comentario que ha dejado Traxium aquí, y me hacéis un favor, nada, es broma, haced lo que queráis, pero os animo a verlo, ¿vale? Y ya llegará al canal en el futuro, veremos, soy el último, soy el cuarto, así que eventualmente llegará a nosotros. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de que están actualizando bastante la wiki del Imperator Rome, y le estoy echando un vistazo, hay que tenerla bastante controlada para saber del juego, ¿vale? Entonces, han actualizado la wiki metiendo todos los atributos, todos los rasgos que tienen los personajes en el juego. Entonces tienen unos genéricos que son de personalidad, tienen unos de estatus, tienen unos militares y tienen unos relativos a la salud, ¿vale? Los de personalidad son los que más hay y ojo, que muchos personajes van a actuar de una forma distinta, ¿vale? En función de los rasgos que tienen. Por ejemplo, un rasgo que esté relacionado con la intriga hace que sea más probable que un personaje conspire, ¿vale? Y que quiera asesinar a gobernantes, etcétera. Entonces, todo bastante guay, se nos presenta como un trait, por ejemplo, ser abrasivo, en plan, ser muy pesado, ser un tío muy cansino. Dice que puede tener más rivales y que los sujetos tributarios, los vasallos, ¿vale? Van a tener menos opinión de nosotros. Pero a cambio, existe el rasgo contrario, que es de tener una buena naturaleza. Que bueno, tendrá unos atributos distintos, ¿vale? Entonces, ¿de qué es importante de aquí? Obviamente cada rasgo proporciona unas habilidades o unas desventajas a los personajes en función de las cuales la inteligencia artificial actuara, pero que van a afectar a nuestro país también. En efecto, si un personaje tiene el rasgo de abrasivo, es decir, que puede tener más rivales, y no es el líder del país, esto mismo va a dar igual, ¿vale? En ese sentido, que no os preocupéis, solo hay que fijarse en principio en los rasgos de nuestro personaje, del personaje que es el gobernante de nuestra nación, ¿vale? Es que no os agobiéis de decir, guay, un montonazo de rasgos. Que haya un montonazo de rasgos está bien, es como para darle más variedad al juego, pero que ya digo, no os preocupéis porque no va, no hace falta tenerlos todos en cuenta. Simplemente, cuando estamos en la pestaña de un personaje, pues como estamos viendo aquí, podemos ver el rasgo y ya está. Entonces, cosas que influyen en los personajes, pues están los cuatro poderes básicos, es decir, como bueno es en militar, en oratoria, en carisma y en religión, ¿vale? Que son los cuatro poderes monárquicos, pero también influye la prominencia, la lealtad y la corrupción, ¿vale? Y hay uno que me falta saber qué era, o sea, era prominencia, lealtad es este de aquí, esto es corrupción y esto creo que es la el prestigio propio del personaje, ¿vale? Que no es lo mismo que la prominencia. La prominencia es como he destacado, es el personaje dentro de un país y el prestigio personal es la percepción que pueden tener el resto de personajes de él, ¿vale? Creo que es eso, tío. No, esto es deslealtad, estoy casi seguro. Bueno, no lo sé ahora mismo 100%, pero bueno. Vamos a ver algunos rasgos, obviamente ver todos es una locura. De hecho, echéis un vistazo, mirad la cantidad de rasgos que hay. Estos solo son los primeros, ¿vale? Así que vamos a echarle un vistazo a algunos. Y para que veáis que efectivamente lo que hacen es un poco alterar los rasgos bases del personaje. El personaje cuando nace empieza con 0 rasgos en todo, ¿vale? Y va creciendo pues en función de los atributos que vaya ganando, pero también de forma natural va a tener va a ser mejor o peor en cada una de las categorías, ¿ok? Por ejemplo, ambicioso, pues tiene más prominencia y más carisma, ¿vale? Pues sin más, eso es el rasgo ambicioso. Recordad que en el CK2 es uno muy bueno, aunque tiene ciertos counter que le va un poco peor. A esto la popularidad, pues como había dicho, es la popularidad y lo otro es la prominencia, ¿no? Pues ser asertivo, aceptar más las cosas a la hora de reaccionar mentalmente, más prominencia mensual, más income, más ingresos por comercio para el país y más comercio local, más ingresos por comercio local. Aquí benefactor, por ejemplo, afecta a la felicidad de los esclavos. Rasgo contrario sería harsh, o sea, ser duro.
Están traducidos dentro del juego final, ¿vale? Así que en ese aspecto no os preocupéis por verlos en inglés. Blunt, que aparte de ser el apellido de una buena actriz, pues es un rasgo que hace que pierda carisma a nuestro personaje y también hace que podamos mejorar menos la opinión a lo largo del tiempo, ¿vale? Un 25% menos. Ya veis que son muy, muy globales, en el sentido que pueden tocar absolutamente cualquier cosa. Por ejemplo, este aquí de ser cauteloso, menos coste de reorganizar la unidad, pues yo qué sé. Ser casto, menos fertilidad, esperable, ¿no? Que existan estos rasgos. Obviamente no es tan profundo como el CK2, pero tiene sus capas de profundidad, o al menos tocan muchas cosas, ¿no? Ser devoto, más lealtad mensual, más impacto de los augurios y menos coste de invocar una devoción, ¿vale? Ser estúpido, pues menos carisma, menos uno de carisma, ahí está. Recordemos que estos rasgos principales, ¿vale? Van a están en nuestro gobernante, van a afectar cómo lleva el país, ¿vale? Es decir, los ingresos de cada uno de estos rasgos que tiene el país al mes, ¿vale? Y efectivamente luego también un gobernante, en función de los rasgos y los atributos que tenga de una región, pues puede actuar de forma distinta, más o menos con una región. Honesto, menos corrupción mensual y más salida de más salida nacional de hombres de las tribus, pues para una partida con una tribu puede estar súper interesante. Ser humilde, más carisma, menos income por parte de los vasallos y más salida de hombres libres, pues interesante. Ser vago, menos carisma, menos marcial. En general, lo que os animo con este vídeo es a que le echéis un vistazo a la wiki, ¿vale? Os dejaré el link en la descripción, así que no os preocupéis, ¿vale? No es mi intención torraros la cabeza, ¿vale? Y en ese sentido, imaginaros que mañana o pasado salen vídeos del Imperator a saco, como cuando salió el Stellaris o el Hearts of Iron 4. No os agobiéis, porque probablemente los primeros vídeos de la gente expliquen mogollón de cosas, ¿vale? Y yo lo que os quiero animar es que tengáis paciencia, que observéis el juego, que tratéis de sacar vuestras propias conclusiones y que no, exacto, que no os agobiéis, ¿vale? Que no os llevéis las manos a la cabeza y decir, oh, es demasiada información de repente. Es normal al principio. Y eso, que, bueno, los que estéis viendo las series de los Giris, pues ya lo sabréis, ¿no? En fin, monótono, menos ganancia de popularidad del líder, reckless, despiado, creo que es más marcial, más impacto de expansión agresiva, pero menos coste de obtener objetivos por Warscore, ¿vale? Pues hay algunos que son bastante interesantes. Stubborn, que es como ser cabezón, es como estar centrado en un tema y no me sacas de ahí. Popularidad mensual, menos 0,5, pero más defensa de fuerte, ¿vale? Cada uno tiene su contrincante, eso es interesante, yo por ejemplo no lo sabía, ¿no? Y un fanático tiene más ingresos de mensuales del poder religioso y menos felicidad de la cultura de la cultura mala, ¿no? Es decir, de una cultura que no está aceptada por nuestro país. El contrario sería el tolerante. Vamos con los militares, son aquellos que pueden afectar a las batallas o simplemente afectan la habilidad marcial de un personaje, por lo cual va a ser mejor general o mejor almirante. En este sentido tenemos agresivo, por ejemplo, vemos que no hay tantos quizá, pero hay bastantes, ¿no? Hay una buena cantidad de ellos. Agresivo, valiente, más marcial, más moral de los ejércitos y más ganancia de lealtad. Confiado, más disciplina de la caballería pesada y más disciplina de los carruajes. Cobarde, menos moral de los ejércitos y menos ganancia de lealtad. Y también tendría menos marcial, por cierto. El cobarde, por cierto, chicos, es la persona más capaz de hacer un gran acto de valentía, ¿vale? Pensad sobre esto, ¿vale? Ya me escribís una reacción sobre de 100 palabras pensando lo que acabo de decir. El cobarde es la persona que es capaz de realizar el mayor acto de valentía. Pensadlo, que habla al coco. En fin, un tactician, un tío que hace tácticas, más marcial, más disciplina de los arqueros, de la infantería ligera y de los arqueros a caballo. Pues estos serían un poco los militares, ¿vale? Los de salud, nuestro personaje tiene una barra de salud, os la voy a enseñar. Esta barra de aquí verde es la barra de salud, ¿vale? Contra más pequeña es, cuanto más pequeña es que diga, más probabilidades hay de que casque, ¿vale? Cuando llega a cero, casca automáticamente. En fin. Artritis, menos carisma y menos marcial. Barren es como baldío, creo, menos fertilidad. Ciego, menos carisma.
infección de la sangre, algo así, menos marcial, menos carisma, menos un poco más de religión, pero menos salud, menos 4 de salud. Bastante, bastante bestia. Castrado, menos 10 de fertilidad. Creo que tendría que ser un menos un 1000 de fertilidad por estar castrado. Disentería, menos marcial, menos carisma, menos salud. Hay descripciones de todos ellos. Eso está guay por si queréis ir mirándolos. Aunque tengo entendido que están dentro del juego también, ¿vale? Frágil, pues menos marcial, menos salud. Gangrena, tío. En fin, hay bastantes, ¿no? Lisp es como el labio leporino, ¿no? Ese del CK2, que es bastante típico. Menos carisma, menos 1 de carisma. Dice, un impedimento menor al habla porque el personaje tiene que lidiar con un montón de estrés. Bueno, pues ahí está. Maníaco, o maníaco, ¿cómo sería? En español creo que maniac no tiene una traducción directa en español. O sea, quiero decir, no se traduce por maníaco. O sea, no sé si maníaco está bien dicho. Pero sería un tío que está, pues, loco, ¿no? De la chota. Menos salud, menos carisma. Y menos. Fineza es sutileza, tío. Lo estoy llamando carisma todo el rato, pero finés es sutileza, ¿vale? Plaga, menos 2 de salud. Neumonía, menos 1 de salud. En fin, todos estos en general son malos para la salud, ¿vale? Algún positivo, como que está buscando tratamiento. Cuando nuestro personaje está enfermo, puede buscar tratamiento a cambio de dinero del estado. Y ganaría más. Bueno, nuestro personaje o el que pulsemos, ¿vale? Ganaría más salud, ¿vale? Durante un tiempo a cambio de dinero, como decimos. Y finalmente los rasgos relacionados con el estatus, que es básicamente los linajes del CK2, ¿vale? Que llegan imperator de esta forma, de como rasgos de estatus, y es básicamente por ser hijo de, ¿vale? Es como la sangre de Antígono gana más prominencia y más sutileza, y el impacto es en menos expansión agresiva y más defensa de fuerte. Esto para un líder está genial. Sinceramente, sobre todo porque esto lo van a tener todos los descendientes de Antígono, ¿vale? Antípatros, lo mismo, más prominencia y más carisma en vez de más sutileza. Y menos coste de construcción de los edificios y más legitimidad mensual. Así que si cae alguno de estos, alguno de los diadocos en vuestras garras, o sois uno de ellos, ya partís con esa ventaja. Pero si cae uno en vuestras manos, no os lo ejecutéis y tratar de casar a vuestro heredero con alguno de ellos, ¿no? Sangre de los arqueadas, más prominencia y más marcial, menos impacto en la expansión agresiva y más legitimidad mensual. La sangre de los Lagidae, esto no lo conocía, por ejemplo, más prominencia y más fe, ¿no? Más sagrado. Me acojo a sagrado, ahora que se ha quemado Notre Dame. Rip Notre Dame, chicos, lo siento mucho. En fin, menos felicidad de la cultura incorrecta, más puntos de investigación. La sangre de Lisímaco, más prominencia, más marcial, más reputación diplomática, que afecta, ya sabéis, a la hora de integrarla a los países, y menos coste de ejecución. La sangre de Seleuco, más prominencia y más sutileza, menos coste de cambio de la política del gobernador, que, como sabéis, impacta en la tiranía, el hacerlo, ¿vale? O sea, cada gobernante, al colocarlo en una provincia, elige su política que va a llevar a cabo durante toda su vida. Y si la cambiamos, obtenemos tiranía, ¿vale? Y nos cuesta poder de oratoria, así que hay que tener cuidado con eso. Conquistador, más prominencia, más opinión de los vasallos tributarios y más habilidad de asalto, pues para, bueno, pues tras ganar una serie de batallas. Orador, más carisma, más impacto de la influencia en el Senado y más legitimidad mensual, ¿no? Y finalmente nos queda el competidor de las Olimpiadas, pues para el mundo helénico, interesante, helénico. Eso ha sido muy aragonés, el mundo helénico. Poeta y victorioso, ¿vale? Pues estos se obtienen en batalla, si no me equivoco. Y en fin, espero que os haya resultado interesante este vídeo, chicos. Muchísimas gracias por pasaros. Queda poquito ya para que podamos empezar a compartir cosillas de Imperator Rome. Y poquito más, quedan menos de 10 días, realmente 9 días. Lo tendremos todos en nuestras manos y podremos opinar al respecto y ver qué tal ha salido. Como siempre, si lo queréis comprar, está el enlace en la descripción de Instant Gaming, que es más barato. Pero en general, mi opinión es que os esperéis a ver críticas, a ver opiniones, etcétera, ¿no? En fin, chicos, sé que el hype está muy alto y también tengo muchas ganas de echarle el guante. Poco más, chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.